Mesa preparada, Rubén, tenemos los ingredientes, tenemos al cocinero, al chef de la Flor de Lis listo, así que vamos a ello. ¿Por Venga. dónde tenemos que empezar? Bueno, por el principio, ¿no? Uh -huh. Vamos a empezar haciendo el salmorejo, que es la base de, de este plato. Ahí, Venga, ese tomate. Vamos a coger este tomate maravilloso que tenemos de Barbastro. Que cómo están de buenos, porque ahora además es la temporada perfecta, ¿no? Así es. Uh -huh. Para poder degustarlo hay que comer, como se dice, la, los alimentos de temporada. Así es. Que están más ricos y ahora mismo tenemos el tomate qué carnoso es bueno, ya ¿eh? ves, qué carnoso sin pepitas apenas. Uh -huh. si es que lo que ves es alimentos de aragón lo que ves es si es que no hay más sin trampa ni cartón para que ligue un poco yo uso el pan sin gluten para que cualquiera pueda comerlo eso es y el toque maestro toque maestro nuestro oro <laughs> líquido aceite de denominación de origen protegida del bajo aragón que le ponemos un chorro generoso de esto sí que hay que abusar. <laughs> Eso es. Le va a dar un toque muy, le va a dar un sabor muy intenso. <laughs> Mientras el salmorejo se enfría, vamos a ir con la con la borraja. Vamos a aprovechar lo que no se aprovecha la borraja normalmente, no, porque siempre se tira. Pues nosotros aquí le damos un uso increíble. Además, verás. con la borraja que tenemos en Aragón como para tirar algo, hay Nada. que aprovecharlo todo. Se aprovecha todo. Eso es. Además ya verás que es donde tiene todo el sabor, el color y nos da una textura increíble. Si sí, es que tenemos una borraja ¿eh? con un sello de calidad diferenciada, como es el sello el sello calial, agua calentita hirviendo y agua, ya está, ¿no? Agua calentita, que la tenemos aquí. ¿La tenemos lista, Rubén? Ya la tenemos lista. Pues venga, la sacamos. Además escalda rapidísimo. Nada, ¿no? un par de minutitos la tenemos. <laughs> Perfecto. Ahora sí que necesita algo más porque necesitamos una consistencia ¿ver? para es. hacer esa teja de borraja y que se le echa. Pues vamos a añadir unos 30 gramos de harina de maíz, un poquito de agua y por último un poquito de aceite, también de nuestro aceite. Sí, lo usamos para todo. Eso sí, es, es que lo usamos para todo. Hay aceite virgen extra, denominación de origen protegido del Bajo Aragón. Qué rico. Y otro golpecito. Y volvemos a triturar. Pues con esta cremita que nos ha quedado vamos a hacer la teja. Que es echar, y, echar poco más. y dejar no no hay que tocar ni hay que hacer nada esto lo reservamos verdad y vamos a por la trucha vamos a por el último <laughs> paso una trucha que tenemos aquí también del Pirineo y lo que voy a hacer es simplemente trocear muy finito con el cuchillo y a, y a la trucha le vamos a, a poner también alguna que otra cosa vamos a poner unas, unas huevas de trucha para uh -huh. acompañar y un poquito de mostaza así es Menudo tomate rosa que me has puesto aquí, ¿eh? Este viene de la huerta del Alto Aragón. Bueno, esto está un poco más duro, la verdad. <laughs> sí, no está tan tierno, ¿verdad? Bueno, este va a ser el plato, ¿verdad?, para nuestro salmorejo, que ya podemos ir emplatando. Venga, vamos a ello. Necesitaremos... Uy, qué bien ha quedado. Nuestro salmorejo. Sí, sí. Vamos a ver el colorcito que tiene. La teja. La teja de borraja. Y ahora, el tartar. Por último, nuestro tartar. ...las huevas van como a explotar... ...y el, el sabor ahumado de la, de la trucha, ¿vale? vale... ...y por último... ...unos brotecitos... ...que también le van a dar un toque picantito... ...que le viene muy bien... ...pero qué productazos acompañar. que tenemos en Aragón, ¿eh? ah, ...es que con otros productos no sería lo mismo esta receta... ...así es, la, <laughs> la verdad que no... ...con ese tomate, esa borraja, el aceite rico... ...del Bajo Aragón... ...tendríamos nuestro plato listo... Lo tapamos. Lo tapamos. Yo, ¿Sí? Para so... más sorpresa, sorpresa. ¿no? Más sorpresa.